lo contrataron o lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación, entre comillas, que armara esta difamación, el montaje, un golpe. Pero miren lo que pasó. Nada. Nada. Nos hacen lo que el viento a Juárez. Y no es grosería . A los jóvenes les sugiero que lean un libro muy pequeño, pero muy bueno, de Andrés Enestrosa sobre Juárez, que se llama Flor y Látigo. Es bellísimo, sobre lo más importante de Juárez. Se lo leen así, en un día, pero hay muchísimas enseñanzas. Ahora, si quieren leer más sobre Andrés y Duarte, no es Andrés Enestrosa, Andrés y Duarte es un gran escritor también, prosista tabasqueño, que escribió Un niño en la revolución, que también lo recomiendo el libro, que es extraordinario, de los mejores prosistas. Pero este es Enestrosa, del Istmo de Tehuantepec. Don Andrés tiene una novela bellísima que se llama Recuerdos de mi madre. También la recomiendo. Una vez me confesó don Julio Scherer que era de las obras que más le gustaba ese texto, Recuerdo de mi madre. Bueno, pero en Flor y Látigo cuenta la anécdota Enestrosa, don Andrés, de que hay dos versiones, una de que en Guelatao, en el pueblo de presidente Juárez, hay una laguna, por cierto, bellísima, en medio del pueblo, y venía lluvia, un viento fuerte, y el niño estaba muy cerca de la orilla de la laguna y se desprendió un pedazo de tierra y con el viento se fue ese pedazo de tierra como una pequeña isla en medio de la laguna, y él lo que hizo fue acostarse y ya pasó el viento y volvió el pedazo de tierra a la orilla. La otra versión es en el sentido de que se trataba de una canoa, que él estaba en la orilla, en la canoa, viene el viento y se lo lleva y empieza a sacudirse y a moverse la canoa y decide acostarse. Pasa el viento y llega la canoa a la orilla. Por eso es la anécdota de que nos hacen lo que el viento a Juárez.